Buenas tardes a todos, siendo las 4. Siendo las 3 de la tarde del día 4 de abril del 2023, se da inicio a la sesión número 20 de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, por lo que solicito a la secretaria, la regidora Petty, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes. Con su permiso, José Mario Íñiguez Franco. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Karina González Pérez. Presente. Julián Arlet Marian Alvarado Alvarado. No tarda en llegar. Susana Jaime Mercado. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. No vino. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Le informo, presidente, que existen 7 de 9 ediles. Le informo que Julián Arlet viene en camino y Francisco Javier justificó su inasistencia. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen, y se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio número 117/2023, suscrito por el licenciado Elías González Lupercio, jefe de festividades, propone la solicitud de la señora, de la ciudadana María del Carmen Ibarra Sánchez, gerente general de la empresa Corona Alteña, SADCB, primero, la concesión del centro de canje que estará en el núcleo de la feria del domingo 16 de abril al domingo 7 de mayo del presente año. Segundo, para la elección del producto exclusivo de la cerveza en las instalaciones del núcleo de la feria, exceptuando el palenque de gallos, rumbo a la feria Tepabril 2023. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el contenido del orden del día, por favor. Se aprueba por unanimidad. Sí, Karina, está a favor. Es que no la vi, regidora, disculpe. Pasamos al siguiente punto, por favor. Punto número 3. Mediante el oficio número 117/2023, suscrito por el licenciado Elías González Lupercio, jefe de festividades, propone la solicitud de la ciudadana María del Carmen Ibarra Sánchez, gerente general de la empresa Corona Alteña SADCB, primero, la concesión del centro de canje que estará en el núcleo de feria del domingo 16 de abril al domingo 7 de mayo del presente año. Segundo, para la elección del producto exclusivo de la cerveza con las instalaciones en las instalaciones del núcleo de feria, exceptuando el palenque de gallos, rumbo a la feria Tepabril 2023. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Bueno, se recibieron las propuestas por parte de la Corona para el tema de la exclusividad de la Feria Tepabril, el núcleo de feria, y también se recibió por parte de la misma Corona la solicitud para el centro de canje. De igual manera se recibió por otra propuesta, vaya, también por el centro de canje, que me gustaría que, si están de acuerdo en darle el uso de la voz a nuestro jefe de festividades, me lo hicieran saber levantando su mano para que nos amplíe un poquito más el tema. Adelante, ciudadano jefe de festividades. Muchas gracias, regidor, presidente de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas. Comentarles, como están viendo en sus archivos, que obviamente están las propuestas de lo que implica el centro de canje y la exclusividad de cerveza dentro del núcleo de la feria rumbo a la feria Tepabril 2023. En base al análisis de operatividad y atención y servicio que otorgamos dentro del núcleo, pues bueno,
Consideramos que esas son las mejores propuestas y a petición de ustedes, pues determinar cuál es la mejor opción. Es cuanto. Muchas gracias, jefe. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. De esta manera, los checamos un poquito antes las propuestas de iniciar la comisión y se llegó al acuerdo de que obviamente tenga la exclusividad de la cerveza en el núcleo de feria, la cervecería Corona, a nombre de Carmen Ibarra Sánchez, y también de igual manera se dejara el centro de canje para la misma empresa Corona, con algunos detalles que lo habíamos comentado, que era que únicamente servirá el centro de canje precisamente como centro de canje, y que existiera una penalización de 80,000 pesos en determinado momento que se descubriera que no estuvieran, que estuvieran vendiendo al público y no lo hiciera nada más como centro de canje, para evitar que exista la competencia desleal. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Bueno, pues si están a favor de votar el punto de esa manera, me lo hacen saber levantando su mano, por favor. En contra, abstenciones. A ver, adelante. El planteamiento que veníamos platicando es si en caso de que venda, que no es la intención, solamente centro de canje, si se establezca una sanción y que quede como acuerdo en esta comisión. Es correcto, eso ¿sí? Es a lo que yo me refería. Sí, le comento, a lo que yo me refería era que quedara ya en el contrato que únicamente va a funcionar como centro de canje, ¿sí? No como venta al público, que si se descubre que lo venden al público hay una penalización de 80,000 pesos, que era lo que habíamos comentado, ¿no? ¿Es correcto? Adelante, regidora. A mí no me parece ese acuerdo que esté tan bien, porque también hay que pensar en las personas que no tienen mucho dinero para acudir a la feria. A lo mejor sí cambian su pequeño boleto por una cerveza en ese centro de canje, pero igual van a querer tomarse otra. En un bar les va a costar arriba de 40 pesos. Yo creo que también hay que pensar en eso. Yo había entendido en un inicio que las condiciones iban a ser que fuera los 80,000 pesos de diferencia o más de lo que se ofrece, de lo que ofrece la otra persona por el centro de canje, no el que no se vendiera ahí exclusivamente. O sea, yo no lo veo más que por las personas que de verdad no tienen mucho dinero, que acuden con su familia y no tienen dinero para ir a sentarse a un bar y consumir, y lo van a hacer en el centro de canje. Okay, perdón, pero no la entendí con lo de los 80,000. O sea, yo había quedado en el entendido que más que todo era amarrar con la Corona que sí se dé el 10% del centro de canje, que mínimo sean los 80,000 o más, para que se iguale al ofrecimiento o la propuesta de la otra persona. Entonces tendríamos que cambiarle al centro de canje por otro lugar donde se vende cerveza, como terraza. No sé si me doy a entender. No a la penalización, es lo que dice la regidora. Que no exista penalización, es a lo que se refiere. O sea, penalización por vender el producto, no. La penalización que vaya en sentido de que te, por las cuentas que se van a sacar, de la cantidad de cerveza que se va a vender, que sí sea mayor a o que sean los 80 o mayor a los 80,000 pesos, lo que te vayan a dar a ti. Sí, no, claro, eso de hecho eso quedó muy claro antes de iniciar la sesión. Lo que estamos diciendo es diferente. Estamos solamente diciendo que no se va a permitir que vendan cerveza sin boletito. Creo que eso era lo que habíamos comentado, por eso lo dijo la regidora Susana. Por eso creo que la... tenemos invitado al regidor Gerardo, que quería comentar algo. Adelante, regidor. Gracias, buenas tardes a todos. Por lo que yo entiendo, la regidora Rosa Adriana quiere decir que el centro de canje es nada más que con el boleto de ingreso tú canjeas por una cerveza. Pero lo que la regidora Rosa Adriana quiere es que también ese canje pueda venderle a demás personas cerveza más barata que lo que cuesta. Yo no sé si los de los lugares que pagaron una renta
estén de acuerdo. Y lo otro es, si en ese tipo de lugares donde van a estar sentados, pues muchos están parados, van a establecer un mismo precio para todos. Sí. O sea, tiene que ser, me imagino que, porque de otra manera se van a disparar. Adelante, jefe, él tiene el dato ese. Muchas gracias, regidor, por su amable aportación. Precisamente como lo menciona el regidor Gerardo, es lo que se quiere evitar, ¿no? Si nosotros damos apertura al centro de canje como venta, desde ahí comienza la parte desleal, porque ellos van a vender mucho más barato que una terraza. Entiendo la parte social, y evidentemente es importante, pero entonces ahí entraríamos en una disyuntiva de la competencia que se podría generar entre bares y terrazas con la, en este caso la Corona, por dar el precio más barato. Entonces, ¿qué caso tiene que ellos también vendan si van a tener un precio mucho más caro por el servicio que otorgan? Muchas gracias. Adelante, regidora. Yo mencioné este punto porque precisamente ustedes decían que sí vendían cerveza, que no solamente canjeaban los boletos, sino que sí vendían cerveza al público. Entonces, sí, no, pero que ustedes comentaron que sí la vendían, sí. O sea, que vendían con boleto y que además también vendían a más personas. Incluso ustedes habían comprado sin boleto. Por eso yo lo menciono, porque yo sé que hay mucha gente que no tiene a lo mejor las posibilidades que tenemos nosotros de ir a comprar una cerveza en un bar, pues ya no va a tener oportunidad de consumir el centro del núcleo. ¿Y el lugar? Yo estoy con... Estoy, que está en el 10%, que el mínimo es... Es que eso ya está, o sea, eso ya está comentado, Rosa Adriana. De hecho, lo que queremos evitar precisamente es la competencia desleal, porque los terraceros están pagando, comprando la cerveza más cara a como la compran ellos, en primer lugar. En segundo lugar, ellos pagan también una renta. Entonces, los primeros que van a estar molestos serán ellos, y ustedes no les ponen la cara como nosotros dos. Entonces, más que nada es por eso, no es un tema, y créeme que entiendo el tema social y lo apoyo, pero precisamente por eso es un centro de canje, y por eso estar con el boleto de la entrada te dan una cerveza mucho más barata. ¿Me doy a entender? Entonces, va por ahí el comentario. Adelante, regidor Gerardo. Entonces, a ver, no es que te den la cerveza más barata, ¿te la van a regalar con el boleto de ingreso o te va a costar? Te cuesta más barata. La cuestión aquí es que te cuesta más barata con el ticket. Con el boleto de ingreso. O con el boleto de ingreso. Sin embargo, ellos también, en ocasiones anteriores, nadie ponía atención, pero también la vendían al mismo precio sin que tú llevaras el ticket. Ah, ok. Ese es lo que se quiere evitar. Sí. Yeah. No sé si tengan algún comentario, regidores. ¿Mande? Perdón. Ok. Que el regidor no va al centro de canje. Muy bien. Bueno, si ven a bien votar a favor el punto, me lo hacen de nuevo levantando su mano, con la penalización, regidora Susana, como habíamos platicado, o le quitamos la penalización. Adelante, regidor. Un comentario. El año pasado, bueno, tú me comentabas que tuvieron problemas con los bares porque sucedía este problema, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que se quiere evitar es esto. Lo que queremos evitar precisamente, regidor, es el conflicto entre los mismos bares. De hecho, por ahí alguien dijo que la regidora Lolis, que habían tenido los mismos del centro de canje, por quejas, exactamente. Porque también alguno... No tenían que vender y a los bares les estamos cobrando también... por su concesión. Aquí es un tema de justicia, creo. Ya, bueno, yo voy a decir algo. Con todo respeto para la gente que no tiene para pagar los 25, enfrente está una opción. ¿Cómo? A ver, diputada de MC, otra vez. A ver, diputada. Muy bien. Bueno, entonces vamos a votar el punto como quedó desde el principio. ¿Les parece bien? Si están a favor de votarlo, me lo pueden hacer levantando su mano, por favor. Con la penalización de 80,000 pesos y que sea única y exclusivamente centro de canje. ¿Están de acuerdo? Son seis votos a favor. ¿En contra? ¿Abstenciones?
y 2 abstenciones. Muchas gracias. ¿Me apoya con el siguiente punto, regidora? Punto número 4, puntos varios. No sé si alguien tiene algún punto vario. Adelante, regidora Susana. Es en relación a ese punto, pero ya con los de los bares y terrazas también está el pendiente de regular los precios. Ok. Pero tampoco porque no hay más opción de comprar cerveza, también evitemos que den un precio elevado. De hecho, los precios en... Adelante, jefe, los precios se ponen al mismo todos los bares. Sí, ¿no? De hecho, para estipular un precio tanto de bebida de botella como de cerveza, se reúnen todos los tequileros, porque entre ellos mismos en años anteriores se generaba la competencia desleal. Entonces ellos mismos se reúnen y establecen el precio en general para todos. En especial encargamos de la cerveza para que no lo eleven mucho. Exactamente. Ya los protegimos con esta decisión para que no abusen. Claro que sí, regidora. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, regidora. Si no existe algún otro punto vario, pasamos al siguiente punto, regidora Betty, por favor. Punto número 5, clausura. Muy bien. Siendo las 3:17 de la tarde, damos por terminados los trabajos de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Muchas gracias y buena tarde, regidores. Buenas tardes.